Bueno, a continuación, gracias al desafío de la integración nacional y el desarrollo de las economías regionales, el Consejo Deliberante casi en pleno de la ciudad de Posadas, con su presidente, el concejal Enríquez, el concejal Sánchez, la concejal Jiménez y el concejal Mesa, pidieron la posibilidad de poder venir a la Comisión de Economías Regionales a hacer la presentación de la ordenanza municipal sancionada el jueves de la semana pasada sobre justamente la reglamentación del artículo 10 de la ley de pymes, que para nosotros en Misiones es una herramienta necesaria y que avala justamente ese proceso de construcción colectiva de las realidades nacionales que se lleva adelante por iniciativa del presidente Macri, por la decisión de construirlo desde ese lugar y de trabajarlo y mejorarlo con los aportes en diputados y nuestro trabajo acá en las comisiones. Así que le damos la palabra al presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, al señor Enríquez. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Primero, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por y tener la posibilidad de estar hoy acá, en esta Comisión de Economía Regional. Después de haberlo escuchado, la verdad que nos llena un poquito de orgullo, primero, y segundo, preocupado por la situación económica, no solamente de la provincia, sino en este caso especial de la ciudad de Posadas, donde tenemos enfrente de la ciudad de la República del Paraguay, específicamente la ciudad de Encarnación, que es la segunda ciudad más importante del Paraguay, donde se está llevando prácticamente toda la economía nuestra, pasando todos los días de 20.000 hasta 40.000 personas por día, con un gasto de aproximadamente 1.500 pesos, hace una recaudación diaria y mensual que está tan preocupante como que están cerrando prácticamente 800 pymes en la ciudad de Posadas, y eso es realmente preocupante. Por eso nosotros hoy abocados al hecho de contribuir en algo o de hacer algo para ver si tanto la ciudad de Posadas como la provincia de Misiones, que es está incrustada en el Mercosur a través de prácticamente el 90% de su frontera lo da con Brasil y con Paraguay. Nosotros tenemos solamente un 10% que da con la provincia de Corrientes. Bueno, eso hace que hoy estemos acá tratando de traerle nuestra inquietud, nuestra preocupación, para ver si a través del Senado también podemos ayudar o colaborar en el sentido de buscar la metodología para poder reglamentar lo que algunos comerciantes o pymes de la ciudad están realmente reclamando, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, orden alfabético. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias al presidente de la comisión. La verdad que a nosotros en la ciudad de Posadas nos angustia día a día ver cuando hay entre 7 y 8 kilómetros de cola para cruzar el puente San Roque González Santa Cruz, donde a diario llegan entre 120 y 150 tours de compra de distintas partes de la Argentina, donde haciendo un cálculo estamos hablando de 80 millones de pesos mensuales, multiplicado por 12 son 960 millones de pesos, cuando la economía comercial de Posadas son entre 2.000 y 2.200 millones al año. Estamos hablando de un 50% de fuga de capitales que se están yendo al otro lado. Cuando hablamos de 9.600 millones, estamos hablando de 6 presupuestos y medio del municipio de Posadas. De efectivo circulante que se va, que no tributa, que todos los meses, tanto el Estado provincial como el municipal, como las pymes, los pequeños, cuando pagan los sueldos, se generan inmensas colas porque la gente va a comprar allá, hace rendir su plata. Y se generan a su vez propuestas, ¿no?, del gobierno de la provincia. Hace un tiempo se venía con el Ahora Misiones, donde el gobierno de la provincia financiaba los intereses de la tarjeta para tratar de que quede algo en el municipio de Posadas, o sea, no solo en el municipio, sino en todas las provincias.
Ahora el gobierno nacional también vuelve a reflotar el Ahora 12 que había sacado solo para algunas ciudades que tienen problemas, que está bien, una medida paliativa, pero no nos olvidemos que eso genera endeudamiento, más endeudamiento a cada uno de los posadeños, y cada año cuando tenemos que cerrar los acuerdos paritarios nos vemos en negro, porque el problema es que en el sueldo real del ciudadano posadeño es nada, porque está totalmente con las tarjetas embargadas, con todo, porque viene pagando un cuota para tratar de subsistir, digamos, y no solo el Estado municipal, provincial, sino que los privados se ven en enero, ¿no? La Cámara de Comercio cuando tiene que cerrar un acuerdo salarial y los comerciantes le dicen, ¿y de dónde saco para pagar? Digamos, eso es lo que yo, o sea, venimos hoy a... Según consultoras de la zona económica, para tener una equiparación con la ciudad de Paraguay tendríamos que tener un dólar entre 22 y 23 pesos hoy. Le estoy hablando que el litro de nafta super está a 15 pesos en Paraguay, cuando en Misiones, con el ITC, estamos en 22 pesos. O sea, eso es lo que yo quiero que magnifiquen. Y que gracias a Dios, en el Consejo Deliberante, por unanimidad, se ha aprobado la resolución esta, unanimidad de todos los bloques, significa la representación de los 400.000 posadeños, digamos, y que venimos a pedirle al Senado, como seguramente iremos a la Cámara de Diputados, que algo hay que hacer. Nosotros la estamos pasando mal y vemos que si este tipo de economía a nosotros, lo que vivimos en la zona de frontera, nos hace muy mal. Misiones es el 1% de la economía de la Argentina. Misiones aporta, creo que en el noveno lugar a nivel de provincia en sus tributos, pero también recibe la coparticipación en el lugar 20, que no es lo que venimos a discutir acá, teniendo en cuenta que en el primer trimestre la provincia de Misiones recibió 200 millones menos de lo que le presupuestó el Senado, le dio de presupuesto a la Nación. Nosotros hemos recibido ya 200 millones menos. Eso, por ahí contarle como para que magnifiquen la realidad nuestra que estamos viviendo, que seis presupuestos del municipio de Posadas se van, o sea, se van, se fuman, no entran en impuestos. Y tenemos una casa de cambio que pasó a ser la número uno en el país, inclusive más que muchos bancos en la Argentina. ¿Por qué? Porque todos esos pesos que se van a Encarnación vuelven a través de esa casa de cambio, y que el Estado argentino, a través de préstamos o lo que sea, es el que tiene que salir a comprar esos pesos. Por eso veníamos, para dar un granito más de arena, empujar, pedirle la reglamentación de la ley de PYME, pero también pensando que tendríamos que avanzar como en algún régimen aduanero especial para toda esta zona en estos momentos, que la estamos pasando mal, teniendo en cuenta que la brecha es demasiado grande. Eso es lo que yo, como concejal, hoy vengo a pedirle a ustedes, a comentarles que es la realidad que la estamos viviendo, que la estamos, es la pura realidad, y por eso es pedirle un help, un auxilio, ayúdenos, somos argentinos, vivimos allá en el norte, somos humanos, somos muy cordiales, le conocen a la senadora Jiménez, peleamos por lo nuestro, la llevamos en nuestro corazón, pero en esta situación realmente necesitamos que nos miren como misioneros, como posadeños. Y encima no solo eso, sino que tenemos que atender en la salud, en la educación. Digamos, somos frontera, la atención de los hermanos paraguayos es alevosa. Ellos vienen a atenderse en la Argentina y hacerse todo su centro de salud. La provincia de Misiones gasta en salud el 17% de su presupuesto, cuando la Nación tiene solo el 2%. O sea, para que se imaginen lo que representa para nosotros.
Así que por eso, senador, y por ahí al amigo que explicó muy bien que la realidad de nuestra es distinta y que tenemos que trabajar en algo totalmente diferente. De mi parte, gracias. Bueno, buenos días. Buen día. Muchas gracias, senador Basualdo, por permitirnos este espacio. Permítanme también agradecer a la senadora Sandra Jiménez, que en cuanto la llamamos, planteándole esta posibilidad de venir al Senado de la Nación, a la Comisión de Asuntos Regionales, a plantear nuestra problemática, automáticamente, como siempre, defendiendo los intereses de los misioneros, nos respondió, vamos, vengan, el próximo. Nosotros planteamos esto el viernes y hoy, miren, martes, estamos acá, la verdad. Muchas gracias, compañera, por esa respuesta inmediata. Sí, por supuesto. La verdad que lo que nos trae hoy es cierto, es una resolución que hemos planteado y aprobado en el Consejo Deliberante el jueves anterior, donde nosotros como cuerpo, el cuerpo deliberativo de la ciudad de Posadas, le pedimos a nuestros representantes en la Nación, nuestros diputados nacionales y nuestros senadores, la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, la ley conocida popularmente como PYME. Lo hicimos porque esta coyuntura que les plantearon Santiago y Manuel es la que nos aqueja en este momento. La verdad que nosotros estamos en Posadas en una situación muy particular. La exposición anterior que presenciamos también marca esta. Nos representamos mucho en lo que se dijo en esta reunión hoy. Y lo cierto es que como representantes de los posadeños armamos un informe de la situación en relación a las asimetrías con la ciudad de Encarnación y nos parecía que era importante venir a planteárselos acá tan lejos. Buenos Aires está a 1.200 kilómetros de Posadas y por ahí nuestras voces, nosotros que allá reclamamos, caminamos, planteamos, no se oyen de la misma manera. Entonces creímos que era una buena solución venir a por lo menos plantearles y pedirles que pongan la mirada en la provincia de Misiones y específicamente en la ciudad de Posadas. Lo dijo Santiago al inicio, nosotros tenemos el 90% de nuestro territorio límite con los países vecinos. Nada más que el 10% de nuestro territorio nos une a la provincia de Corrientes. Entonces nuestra situación es una situación realmente particular en la Argentina. Y eso nos pone en esta situación, en estos momentos, por las políticas macroeconómicas que se llevan adelante, nos pone en una situación de mucha desventaja. Las asimetrías nos golpean muy fuerte con Encarnación en Posadas. Entonces les decía, venimos a plantearle nuestra preocupación, que es también la preocupación del intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín Lozada, que viene reclamando durante estos 18 meses de gestión la necesidad de reglamentar este artículo 10, porque este artículo lo que nos va a permitir es que tengamos herramientas fiscales diferenciales para poder tener competitividad con Encarnación. Nosotros, los misioneros, nos sentimos inmersos en la región. Nosotros sentimos a los hermanos brasileros y a los hermanos paraguayos muy cerca. Eso no quiere decir que, como se dice por ahí, tengamos que cerrar la frontera. Nosotros queremos estar unidos a ellos, pero para eso necesitamos que la Nación, que los gobiernos nacionales, planteen justamente herramientas fiscales diferenciales para que nosotros podamos competir con ellos. Nosotros queremos convivir con nuestros hermanos. Y además lo dijo Sandra en algún momento hoy, cuando después de la exposición, hay un mercado muy grande en la región, que si nosotros podemos tener las herramientas fundamentales como las fiscales diferenciadas, podemos abrir un mercado enorme a las pequeñas y medianas empresas de la zona de la provincia de Misiones, específicamente de la ciudad de Posadas, que es la ciudad capital, que es la que tiene el 40% de la población de la provincia. Entonces es un mercado muy importante. Y les venimos a traer la preocupación, les decía, porque lo cierto es que nosotros somos la voz de los vecinos posadeños hoy aquí en el Senado de la Nación. Y los posadeños están muy preocupados. Los comercios se cierran, basta caminar las ciudades de Posadas para ver las persianas bajas, para ver todos los comercios cerrados. Y entonces tenemos algunos centros comerciales que tienen de 40 locales, 20 cerrados. Y la verdad que eso es un número enorme y nosotros venimos a hacer eso hoy, a plantearles, pongan la mirada, yo sé que hoy están acá asesores de los senadores, les vamos a dejar una carpeta con el informe para que ustedes trasladen estas inquietudes a sus senadores, con quienes trabajan, porque nosotros queremos venir a poner la voz de los posadeños en el Senado de la Nación, decirle miren a Misiones, miren a Posadas. La reglamentación del artículo 10 de la ley PYME a nosotros nos va a favorecer.
nos va a dar una herramienta enorme de trabajo, nos va a permitir por lo menos afrontar las políticas macro de manera más holgada. Así que eso es lo que venimos a hacer. De nuevo, agradecerles a todos por la atención, agradecerle, senador Basualdo, su deferencia de permitirnos esta intervención, y como siempre a la compañera Sandra Jiménez, el abrazo fraterno de siempre. Senador, bueno, creo que agradecerle en primer lugar, no hay mucho para agregar, le vamos a dejar un informe. La verdad que simplemente trasladar la voz de los vecinos de la ciudad. Se hicieron enormes esfuerzos para sostener que los comercios no cierren. La verdad que si nos paramos en el primer semestre de este año, llevamos más de 170 comercios nuevamente cerrados, más el cúmulo de lo que cerraron el año pasado. Y cuando cierra un comercio, no solamente pierde el comerciante, sino el comerciante que emplea a alguna persona, que también seguramente es cabeza de familia. Y la verdad que este cierre masivo transforma una situación agobiante en la que hoy se ve la ciudad de Posadas. Y le voy a dar unos datos para que tomemos dimensión de lo que está pasando. Posadas se transformó en el primer paso fronterizo del país. Le sacamos el top de ranking a Ezeiza y el segundo es Puerto Iguazú. Así que imagínense el flujo de personas que pasan diariamente. Hace poco recibimos la visita del ministro Duhovne en la ciudad y le hemos planteado, y él nos manifestaba que, bueno, que en este efecto coyuntural por el que atraviesa nuestra frontera, en algún momento le conviene a un lado y en otro momento le conviene a otro. Eso es una verdad media, porque yo le puedo decir cuáles son los productos que cuando favorece a la Argentina se comercializan en el Paraguay. En el Paraguay se comercializa cemento, aceite y harina. Son los productos que cuando le conviene a ellos venir a comprar, son los tres productos. Misiones no produce ninguno de esos tres productos. No somos productores ni de cemento, ni aceite, ni harina. Y el lado brasilero, con el cual tenemos 900 kilómetros de frontera, se comercializa cebolla, papas y se está llevando vino. Misiones no produce ni papa, ni cebolla, ni vino. Y me preguntarán, ¿qué pasa con la yerba mate? Brasil consume yerba mate, pero tiene otro proceso de cosecha y otro proceso de selección. No tiene estacionamiento la yerba mate, o sea que Brasil no consume nuestra yerba. Y lo propio pasa con el lado paraguayo. Nuestra materia prima no se comercializa en esos dos países. O sea que por eso es que necesitamos la reglamentación de este artículo 10 de la ley de pymes, porque en primer lugar lo que nosotros pedimos, en realidad no le pedimos plata, no es pedirle favores, nosotros lo que queremos hacer en primer lugar es ser complementarios con Paraguay y con Brasil para después pensar en ser competitivos. La verdad que Misiones, los misioneros son gente de trabajo, los posadeños son gente de trabajo, y lo que necesitamos esto es un equilibrio fiscal que nos permita en primer lugar pensar en ser complementarios para después buscar una estrategia para ser competitivos y lograr este equilibrio que necesitan los vecinos, en este caso de la ciudad de Posadas. Así que agradecerles, le venimos a traer esta carpeta, lo propio vamos a hacer con diputados para que realmente esto se lleve adelante y que la reglamentación sea un hecho para que no se sigan cerrando comercio y la gente no siga quedando sin trabajo, los vecinos de la ciudad sin trabajo. Gracias. Perdón, y tomando las palabras de don Raúl ahí, nosotros no pedimos ventaja, pedimos igualdad de condiciones, uh-huh, respecto de poder competir, simplemente. Para ir cerrando un poco el tema, porque tenemos que seguir, yo creía que el salón era ilimitado, no, pero lo han pedido el salón. No, el tema, indudablemente, que nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer un pedido de comunicación, solicitándole al Poder Ejecutivo que reglamente, porque la ley ya está prevista, el artículo 10, no es que tenemos que hacer una ley especial para el artículo 10. Segundo, aclarar, el gobierno no tuvo nada que ver con las 12 cuotas. Las 12 cuotas ha sido CAME y ATACIT. Y nosotros que participamos ahí tratando de unir las partes con ese proyecto que estamos de tarjeta, dijimos, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo, más que el proyecto, insistís con un proyecto, vengamos con las 12 cuotas, y no tiene nada que ver el gobierno, sino las 12 cuotas en la zona fronteriza. ¿Cuál es el tema también de, me parece bien, eso de que reglamente, para algo está en la ley, entonces reglamente toda la ley, ¿no es cierto? Eso ya, más de eso no tenemos que hacer porque ya está hecha en la ley, nosotros ya hicimos la ley donde está el artículo 10, y esa ley venía también, el artículo 10 venía propuesta por el Ejecutivo, ¿no? Que lo agregamos nosotros, así que tampoco estamos haciendo nada que vamos a inventar, porque no ha sido invento nosotros, sino del Ejecutivo. Después, el tema de lo que ustedes me piden, lo que estamos tratando de ver, a ver cómo se puede implementar, porque